mi pueblo, que se llama Los Palacios, está rodeado de ganaderías bravas. ¿Eh? Y de ahí nace. Está surrounded by bullfighter. Sí, todo de ganaderías bravas, de toros bravos. Y aquí está el señor vestido de corto, vestido de español, con el sombrero de la ancha y el campesino. That's the man dressed in the attire of the rider or the worker, and then the campesino is the agricultor. The farmer. Farmer. Exactamente. Entonces, al criarme en ese ambiente, yo soy eminentemente vaquero. He is really a cowboy. Y entonces mis padres tenían caballo, pero tenían caballos hispano-árabes, que era lo que se vendía allí. He had Spanish cross Arab horses, so that's what he was in his region. Yo fui el único que le convencí a mi papá de que comprara un caballo español. He convinced his father to buy a Spanish horse. Y entonces, vamos a seguir. Este es las calles de mi pueblo. Concretamente, la gente paseaba a caballo para domar los caballos por la calle. They used to like break the horses on the road and they used to ride them. Es la Andalucía profunda. That's the deep Andalusian. No había picadero, se domaban en las calles con el ruido, con la gente. Y entonces esta es una fotografía de los años también 60, porque la transición mía fue de los 60 a 70 y 80. En el 80 es cuando yo despegué. No había fotógrafos que se dedicaran al caballo. Yo fui el único en España, el primero. That's a picture of the 60s, and he was the first photographer that was really dedicated to horses. But he did that transition in the 80s. Y mi padre me dijo estas palabras: Rafael, nunca ganarás dinero con las fotografías de caballo. Y le dije yo a mi padre, hombre, no me diga eso, papá. Dice, esto hay que tenerlo como afición. Y a los 16 años gano mi primer trofeo con una fotografía que ya os la enseñaré. Y se lo llevé a mi papá. At 16, it was the first prize that he got with a picture that he's going to show later, and then he brought the trophy to the father. Y mi padre me echó la mano por el lomo, como yo digo, y me dice, no, pero si yo sabía que tú valías para eso. The father said, well, I really knew that you value us, that you had that value to get that. Y empiezo. Esta es una fotografía emblemática. Empiezo en Pineda, Real Cruz Pineda de Sevilla, que nuestro presidente de ANSE es socio también de Pineda, y empiezo a hacer fotografía del primer concurso de 1980, primer campeonato de España de 1980. That was the picture. It's a really, really important picture. The first show in 1980. Is the first show, the first picture that he took. Daros cuenta, Tania, que tú me hablaste días antes de venir y yo tenía otra conferencia preparada. Pero me dijiste, no, es de fotografía, y tuve que cambiarlo todo. Y entonces empecé a mirar los archivos. When Tania invited him, he got another presentation done, but Tania said, no, we want to do a presentation about photography. So then he changed completely and he started looking in his archives. Según dice la gente aficionada de pura raza español, aquellos ganaderos decían que eran señores. Vamos a ponerlo claro. According to what the people said at the time, the farmers said that the cattlemen were gentlemen. Es que hay un refrán muy importante en Andalucía que quiero que lo sepáis. La gente de Sevilla eran señores, la gente de Jerez eran señoritos y la gente de Málaga eran gente. Cuidado con eso. Entonces, yo tuve la suerte de vivir muy cerca de Sevilla y me crié en un ambiente bastante agradable. So it goes a little bit as saying that people from this place were gentlemen, the other ones were people, and the other ones were folk. So he was raised in a place of. Y el primer fotógrafo de caballos españoles da la casualidad que era un niño, un chaval joven que se llamaba Rafael Lemo.
Yo siempre me he tenido como un cateto de los palacios. Un hombre sencillo, un hombre humilde. Síguele. He just describes himself as a young guy that started taking pictures and just was his passion right now. Pero he ido subiendo poco a poco con mi trabajo, y hoy en día estoy en un sitio muy agradable. Y ha sido solamente con mi trabajo. At a very humble start, and slowly with his own work he has just gone up in the levels, and he's very happy now at the stage he's in. Los Palacios, como hemos dicho antes, es un pueblo eminentemente vaquero, y estaba rodeado todo de ganaderías bravas y de cortijos de andalucía. Y este cortijo es el que más recuerdo de mi niñez. Este es el cortijo de Hornillo, la hacienda del Hornillo, de don Juan Manuel Urquijo, el conde de Odiez. Y aquí empiezo yo a fotografiar caballos que eran cerrados en bocado. No sé si sabréis lo que es. Cerrados en bocado es un hierro especial que ahora lo tiene el Estado, que es un hierro, que es un bocado con una sed. Y este señor criaba ese tipo de caballo y me llamaba a mí siempre, porque mi padre no quería salir nunca. Nosotros teníamos 5 estudios de fotografía, y mi padre nunca quería salir a fotografiar a ningún sitio. Me mandaba a mí. So this is in his village there were many places, but this is a special cortijo. And in this place they had horses from a special brand that now belongs to the main stud, but the guy that owned this place, they used to call the photographer there. His father never wanted to leave the lab, so he always went to take the pictures because he did go outside the lab. Yo tenía 18 años más o menos cuando yo empecé aquí a trabajar. He was y yo iba en una moto. En una moto, yo trabajaba, hacía la foto, y este señor, Conde de Odiez, es primer presidente de ANSE. He was the first president of ANSE. El primer. The owner of this place. Y me dice estas palabras: Rafa, me tienes que ayudar a hacer una hoja parroquial, que es como una revista con 2 hojas, que la pasta sea en color y lo demás fotocopia. Pero me las tienes que regalar las fotos. ¿Quién era el que iba mi padre a decirle que yo tenía que regalar las fotografías de caballo? The sir asked him to help him develop like a little bit of a brochure with a cover in color, and the other ones just were all photocopies in black and white. But the condition was that he needed to give the pictures for free. And then he says, how do I go to my father and say that I'm going to give the pictures for free? Era imposible. That was impossible. Y yo hice el esfuerzo de regalar la fotografía, y hoy en día es la revista que hace ANSE, que es digital. In that moment, he did the effort of giving the pictures for free, and that is how the revista del Caballo Español from ANSE generated. Esa fue la primera que yo empecé a elaborar con ANSE. That was the first. ¿Qué pasó luego? Que la revista tuvo aceptación, y ya estaba la revista del Caballo, que estaba en Barcelona, en la calle Juan Güell, me llama. La revista Ecuestre me llama, la revista, y empezaron a llamarme muchas revistas. Entonces yo fui subiendo solo, y todas las revistas, la fotografía era mía. So that first publication was very successful, and then other magazines started calling him because everybody wanted pictures from him, so he got really famous from that first publication. Empiezan a interesar la cría caballar, que entonces era la que llevaba el libro genealógico del pura raza español, y me llamaba la cría caballar, me llamaba el jefe de no sé cuánto, me llamaba ya todo el mundo, la Real Maestranza de Caballería me llamaba, y yo el trabajo hasta aquí, pero era el único que había. He was the only one, and like everybody started calling him from very important places, and from really the main stud books in the country that started calling him for pictures. La primera fotografía que hay que salió en la revista de ANSE en una portada, que eran 25 ganaderos cuando se funda ANSE, es mía. Y entonces a mí me metían en un rincón con la cámara, así, y me decía don Juan Manuel Urquijo, Lemo, la cosa, y así, y me metí otra vez en el rincón. Fíjate cómo se trabajaba.
no podías pasear por ningún sitio. Y esa foto salió hace poco tiempo en portada de la revista y era también mía. So at that time, the first picture that came out in a cover of the magazine, it was a picture taken by him, and it was like he went to the exhibition and he stood in a corner, and then the man told him, "Now you need to take the picture." He went out. And then it's not like now that the photographer can go wrong. Fue tal la aceptación que tuvo mis fotos. No he venido aquí a vanagloriarme. He dicho antes lo que soy. No soy una persona prepotente, no soy una persona que quiera, además sabéis, me conocéis, soy un hombre simpático, agradable con todo el mundo. No vengo a vanagloriarme, pero empiezo a hacer fotografía y empieza ya la gente a copiarme las fotos. So, he says he's a humble guy, he doesn't come here to show off or anything like that, but they see his success taking pictures and then there goes people taking pictures and trying to imitate him. Todo el mundo. Everybody. I have a question. Oh my God, me contrata so cool. En regresar la imagen. Yeah. Está preguntando si es tu firma. I love sí, es, that. Esa es mi firma. Oh, es Lemos con un caballito. I love la that. Cara de un caballo. I'm gonna change mine right now. Yeah. Vamos. Esta es una fotografía que me llamó mucho la atención porque no se presentaban los caballos con una cabezada como ahora, una cabezada de presentación. Se presentaban con engalladores. Esto ha desaparecido. El caballo sufría muchísimo porque el engallador va a la nuca y le volvían el cuello al revés. That's how they used to be presented. They didn't present them just with the halter on, but they presented them with that type of surcingle, and this was attached to the pole of the horse and making a little bit like on an inverted. Aquí está impression. Juan Manuel Urquijo, el conde de los 10, Franco. Franco está aquí detrás. General Franco in the back. El dictador Franco, este era un general que había invitado de Cuba y estaban aquí en esta zona. Este era Antonio León, claramente vestido. Era en solapao. Vamos a hablar ahora también de la vestimenta y vamos a hablar un poquito de todo. Pero es para que sepáis cómo se presentaba y la serreta, y mira el caballo cómo está protestando. That's really a horse protesting there about the serreta and the position of the kibbe there. He tenido la suerte de conocer esas presentaciones y conocer las presentaciones de hoy, que ha avanzado muchísimo. Se ha hecho un prototipo de caballo totalmente distinto a aquel caballo. Este caballo, como iba a poner cuello aquí, el caballo no hacía más que bracear y dejaban los pies detrás. So because the horse was presented like that, the movement was different than the one we have now, so it was just only bracing in front and the hind legs were too. Ahí conocí yo, entonces para presentar un caballo había que correr. ¿Por qué? Porque el señor se ponía al lado en la guindaleta y se le llamaban, no se le llamaban presentadores, guindaletero. Cuidado con las palabras. At that time, they were not called presenters. The guindaleta is how the whole attachment is there, so they were called the guindaleteros. What's that? Y era they, la verdad. They really had to run because on that position, the horse's movement was very, like, not really free, so they really had y to run. Y este era el conde de Odiel, que me invitaba a la caseta de feria. Tenía una caseta de feria y me invitaba todos los años. Yo estaba allí todos los días porque venían duquesas, venía la duquesa de Alba. Este es el conde de Odiel. Y cuando llegaba el Rocío, él hacía todas las fiestas. Vivía en Madrid y se venía a Andalucía a vivir bien y a la fiesta. Y entonces yo iba como fotógrafo. His account, and he always invited him to the fair, so he was like the party guy. Todavía en las cartas de origen que miremos, en las quintas generaciones y sextas generaciones, viene el hierro de este señor, el conde de Odiel. His brand is still very much seen in like in five or six generations. Fue una de las ganaderías más importantes porque compraba todo el mundo de Centroamérica, compraba en esta ganadería por los movimientos. There were many people from Central America and bought at this stud. Wow. Y se celebraba Jerez. Jerez fue el primer
el primero que empezó a hacer concursos morfológicos y no se vestía nadie de español. That was in Jerez, that was the first one that did morphology, the shows. Esto es los años 60 y algo. Nadie se vestía de español. Todo el mundo iba con su gorra y una camisa. Hasta que ya ANSE empieza a participar en el año 80, ya un poquito antes, ya empieza los reglamentos a poner la vestimenta que es la nuestra. Around the 80s, ANSE started regulating also how the dress code. Entonces, para mí, la asociación ANSE es la que me creó y la que me lanzó, porque hoy ahí hablando en el transcurso de la fotografía. So actually, like, ANSE really launched him into the stardom. Fijaros bien en esta foto en el año 84. Este es Ignacio Rabla con 16 añitos. Wow, Olympic rider with 16. Entonces, esto era un éxito. El Real Club Pineda era un éxito. Era toda la provincia de Andalucía, toda entera estaba ahí. Y el único fotógrafo en pista era yo. Oh, hey. The only photographer in that club at that time, that's Ignacio Rabla, 16 years old. Wow. Todos estos niños te venían a ti. Don Rafa, ¿tiene usted foto? ¿Pero tú qué edad tenías aquí? Yo tendría ahí, no había hecho la vida militar en España con 21. Yo tenía 19 o 20 años. He was maybe 19 or 20 years old. Vamos. Y empecé a montar, ya mi padre tenía caballo hispano-árabe, y yo empecé a montar en casa de don Luis Ramos Paul, que estaba en los palacios. Este señor era un equitador, o un maestro de la equitación, algo fuera de lo normal, con una sensibilidad tremenda. Y todo el mundo que queríamos saber algo de doma, teníamos que ir a montar ahí. Alumno de Joao Oliveira, yo conocí a Joao Oliveira en Portugal con él. Íbamos mucho a Portugal, íbamos en casa de Don José Infante de Cámara a correr becerros bravo. So he started riding. And he started riding, taking lessons with this guy that had a really very special field. Also a student from Nuno Oliveira. He also met Nuno Oliveira in Portugal. But everybody wanted to really get to learn with this guy that had a very special condition of riding. Yo hice con Luis, este es Luis Ramos Paul, que era dueño de la corchuela de la primera fotografía que venía de la parada de Güelle, y eso era suyo. Y aquí empecé yo a montar y hice 5 libros de equitación con él. At that time he did 5 books, writing books. Bueno, aquí lo tenemos. Este fue, para mí, la yegua más importante que yo haya conocido en la doma vaquera. Se llamaba Jaleo. Era una casa domé magnífica y gana el campeonato de España de doma vaquera y al mismo año gana el campeonato de Andalucía de doma clásica. Eso no se había visto en la vida. That's a very important merit that he was able to photograph. She was a champion in doma vaquera and that same year she was champion in dressage, which is something that is very extraordinario. Con un señor que pesaba en aquellos momentos de 100 a 120 kilos. Pero tocaba el piano extraordinario. Que era las manitas que tenía. Este es el castaño. Y este era el caballo primero que yo compré. That was the first horse that he y hice algunas pruebas también de doma clásica. Entonces nadie se vestía de pingüino porque decía que eran de maricones. No se podía vestir uno de pingüino nunca. Y entonces le dije a Luis, digo, pero yo me puedo poner una chaqueta inglesa que yo tengo en casa. Dice, ponte como te dé la gana, pero no salga porque te apedrean. So he never dressed the regular dressage code because they said that's only for gay men. So please don't dress like that. The trainer said that. Just se llamaba galante. So, wait, gay men dress really well, sorry. Yeah. At that time it was not well seen. Y aquí lo tenemos también otra vez, la doma vaquera es espectacular. Y este señor fue el que subió la doma vaquera arriba de todo porque la es un poquito más clasicona, no tanta brusquedad.
de hierro adelante, hierro atrás, y este señor fue un bohemio de la equitación en la Doma Vaquera. So this guy was really important for the Doma Vaquera because he made the sport a little more refined instead of being so rough on the turns. Y toda la fotografía era mía. Y entonces se abrió la Doma Vaquera. Yo fundé la Asociación Nacional de Doma Vaquera en Sevilla, y ahora mismo sigue y soy socio de honor de la Asociación Nacional de Doma Vaquera. ¿Puedes decir el nombre del jefe? Luis Ramos Paul. He founded the Doma Vaquera Association and still exists, and he's an honorary member of the Doma Vaquera Association. Fue tanta mi... mire, ahí empiezo yo, que esta fotografía es interesante. Aquí empiezo yo a hacer exposiciones de fotografía. La primera exposición de fotografía que hice en el Real Club Pineda fue en el Zacate, en el suelo. ¿Qué año? El 80-81 sería, los primeros años. Yeah, around the 80s, he did the first exposition of pictures and it was like that. Pero vino un señor y me lo compró todo. Me lo compra todo y yo me entro calambre en las piernas porque yo en mi vida había ganado dinero con el caballo. Nunca había ganado dinero con el caballo y viene un señor, me compra toda la exposición y dice así, digo, madre mía, ¿qué hago yo con tanto dinero? Y todas esas satisfacciones iba mi padre siempre a decirse, he vendido, no vea. Y mi padre me miraba así, digo, que se va, este se va ahí, este se me va ahí. Porque yo llevaba 5 estudios de fotografía, yo era el mayor en mi casa. Y llevaba 5 estudios de fotografía y mis hermanos estaban a mi mando. Entonces yo tenía que mandarlo a ellos. Tú, porque mi padre sabe que se dedicaba a la BBC, ¿sabes lo que es? Sí. Boda, bautizo y comunión. No es ninguna. Es un acrónimo. Traduce. So, there was a guy that came, bought all the pictures from him. He really had cramps in the legs, thinking, oh my God, I have never had that much money with me. So he went to the father and said, hey, I sold everything. So the father said, oh my God, this guy is going to leave me now. His father was dedicated to something he just called BBC, and he asked me if I knew what it was. So I thought it was BBC from the British right. Broadcasting, and it's not. It's born and bautizo. So BBC is the slang in Spain as when the photographer saying, oh, I work for BBC, is the slang saying that you they work for weddings, and communion. Esos primeros años que pasa del Real Club Pineda de Sevilla, pasa el Campeonato de España a FIBE, a la feria de Ayoy, se presenta primero en el año 1990 una feria que probaron que se llamaba Fogamán. There was in 1990 there was the first SICAP, kind of first SICAP called Fogamán. Y eso en el 90. Y en el 91 se celebra el primer SICAP. And in 91 we was really the first SICAP. Y ahí estoy yo. Yo ponía un stand que yo le abría el stand a todo el mundo. Venía un amigo mío, ¿quiere poner los platos? ¿Quiere poner unas figuras de bronce? ¿Quiere? Yo a todo el mundo le he ayudado. And that was an open stand where somebody wanted to put his sculptures and all the things, and so he opened the stand for everybody to put their own things in. Oh, nice. Entonces ANSE me regalaba el stand con una contraprestación. Yo le regalaba el reportaje de la feria y ellos me daban el espacio. So in exchange of the stand, he had the pictures of the fair. Entonces he conocido a todos los presidentes y todos los presidentes me han ayudado muchísimo y la institución me ha ayudado muchísimo, y si soy alguien sería por eso. So the institution has really helped him. He has known all the presidents of the association. Después tuve la suerte de que ANSE confió en mí y me hizo pasear, ANSE, que no la conocía nadie, por todas las ferias morfológicas de España. Then ANSE sent him to all the fairs, the Spanish fairs, the horse fairs. Y esta mujer que está aquí es la mujer mía, es la que más quiero del mundo, que no he querido a nadie más.
que es ella, que es Maribel, y ella venía, me acompañaba siempre. That's Maribel, his wife, which is the woman that he has really loved in his life, is the only one that he has loved. A ella la conocí con 16 añitos y yo tenía 26. He was 26 and she was 26 when they met. Y me denunció el padre, claro. So she went with him y aquí estoy yo con ese stand. Entonces hacíamos las fotos en negativo por contacto y se llenaba el stand de todo el mundo entero y visionaban las fotos ahí en el contacto y me pedían la fotografía. So the stand, of course, they had to be with the negatives, the pictures, yeah. So everybody, like, he said the stand was really full of people all the time, just watching the negatives and really, like, trying to imagine how the picture would come. Fue tal el éxito tan grande que pude hacerme una casa, pude comprar un coche, pude comprar tierra y pude hacerme una vida agradable con then la fotografía. It was so much the success of his pictures that he was able to build his own house, buy his own car and really made a very nice life out of it. Esta es mi hija mayor, que ya está casada y tiene 30, casi 40 años. Mi hijo daughter, Rafael Lemos. The son that is also este Rafael soy Lemos. Yo, esta es Maribel. Y esta es la señora de Pepín Olivera, que venía todos los años, nos traía unas tortas de Alcalá de Guadaira, que era muy difícil comérsela porque era un mundo que estaba aquí, y la traía ella todos los años al estar. So now, the lady used to visit him every year and she was very kind to bring always a special cake or something that it was very difficult to eat because you would pero, eat something that would get stuck in your throat. Pero mirad, estaba el stand lleno de fotografía y todo el mundo venía del mundo entero. Entonces ya empieza a venir gente extranjera y empieza a contratarme en el extranjero. And y empecé then, a salir. Since there were so many important horses pictures, then also foreign people started like knowing who he was and contract him, getting him into contracts. Monté muchos stands. Este fue uno que fue un éxito. Porque lo cerré y puse un gorila en la puerta para que no entrara nadie. Y entonces entraba el que yo quería. Nathman Gandhi, el dueño de las tiendas de mango, el Udle, de allí de tal, todos amigos míos, y yo le daba una copa y comida y bebida a todo el mundo. Y entonces este año estaba dedicado a México. ¿Te acuerdas, Antonio? That was a closed stand, so y todo el mobiliario era de México y todo lo traje de México. It was dedicated to Mexico, that stand. It was a closed stand and only he put a gorilla outside guarding the place. And only his friends, the people that he wanted to bring in, they were allowed to come in and drink. Pero mira, si tengo mala idea, que lo cerré y puse una chimenea. Y le encendí la chimenea y cuando yo quería echar la gente encendía la leña y ya claro, en el SICA que hace un calor horroroso, tú le enciendes una chimenea a la gente y dices, sí, se iban. So, had the right idea to close the stand and then he thought it was a good idea to just turn the chimney on, the fire on and get everybody out of there when he was like, he didn't want everybody. Y llegué con, porque Dios te bendice. Uspre era mi vecino, le voy a contar la historia porque es la verdad. Mi vecino, yo ponía ese stand, ponía varios stands, y Uspre, con Tavia, estaba de vecino mío. Y ellos tenían 4x4, y yo tenía un poquito más, y Tania, mi amiga, se asomaba de vez en cuando, y veía el stand siempre lleno, el mío. Y después yo me llamaba a la de ella y estaba ella sentada con una botellita y una azafata con unos frutos secos. Y me dice una vez Tania, Rafa, nosotros podemos, digo lo que tú digas, y montaron lo que han montado, que para mí es una maravilla. So then, in almost every SICAP, there were neighbors with the USPRE stand, and he said his stand was always full of people and but very well attended, and then he would turn around and visit Tania, and Tania was sitting there with just eating dry fruits with somebody else and really not doing anything, and at some point they talked, could we do something together, and then they talked to do something together, and that was in 2018. Y este era lo que yo montaba con mi esposa.
Y le dábamos, lo decorábamos con los muebles de casa. Yo me traía los muebles de casa. Y mira dónde está Osprey. Detrás. Siempre me tocaba de vecina. Siempre. Estaba destinado. Pero lo cuento porque es la pura verdad, ¿no? Sí, sí. Y a mí me encantó. A mí me encantó hacer esa fusión porque ha sido un éxito. Esto fue el año pasado. Yo he juntado el toro y el caballo, que no lo ha hecho nadie en mi stand o en el stand de Osprey. Y aquí está don Álvaro Domé, don Rafael Peralta, había mucha más gente, Otto Miura, todo el mundo del toro y el caballo pasaba por este stand. So he did this one, and it was like the first time that somebody put together the word of the bull and the word of the horses together. Here is Álvaro Domeca. Todas las celebridades pasaban por nuestro stand. All the celebrities passed through the stand. Y fíjate cómo se ponía. No se cabía. Siete patas de jamones, y a la que hacía ocho, me decía el mesero que hay que poner otra. Digo, que si yo no tengo más, se lo comían todo. Lleno. Y este año ha sido esto los premios que hemos dado. Marín, el hierro de Marín, de Guada Marín García. Este es el propietario de la yeguada, nuestro amigo que está aquí, Alfonso del Castillo, que está muy mal, el pobre, le hemos dado este año otro homenaje, está acá en Belén, está ese presentador de México, Yeguada Vilaire, nuestro amigo que está aquí, Cristian, teniente coronel, mi amigo también que está aquí, Juan, dan los premios a la gente que verdaderamente trabaja para el caballo. Eso es lo que hay que hacer. Darle los premios a las personas que son trabajadores de esto. Y yo intento siempre con Tania de hacer un listado y dárselo a la gente que se lo merece, que son trabajadores que llevan todo el año. He really tries to make a list with Tania of the people that really work for the horse. He puesto esta fotografía, todo ha sido en dos días, en dos días lo he preparado todo. Esta fotografía fue la que me abrió a mí las fronteras internacionalmente. Wow, I love it. That's the picture that opened his frontier. It's amazing. Esta fue puesta en ANSE, en la revista de ANSE, hace muchísimos años, cuando estaba en la calle Trajano. Martín Cornello, que era el secretario en aquellos momentos, pone esta fotografía. Y no sé cómo la revista llega a los Estados Unidos. That's beautiful. That's the picture. This picture was put in one of the ANSE magazine, and for somehow the picture landed in the United States and got really, really famous. De esta foto, ¿qué me pasó? Que le llaman a Martín Cornello, señor, esta fotografía de quién es. Es un fotógrafo cateto de ahí de los palacios. Bueno, ¿y qué hacemos? Pues vamos a invitarle a Nueva York porque vamos a coger la foto para una película. Y yo, claro, mi padre me dice, no te vayas a Nueva York. No, no se le ocurra. So they called the person that put the picture in the magazine to ask who the photographer was, and they said, well, we want to invite him to New York. And then the father said, no, I don't want you to go to New York. Este es un cateto de ahí de los palacios. Tiene que ir a Nueva York. Yo me iba a quedar sin pelo. Y me fui a Nueva York. Invitado especialmente por ellos en el cine. Sentado yo orgulloso de ver mi foto en los carteles. They wanted to do a movie. Esto ya es la segunda vez que yo vengo a los Estados Unidos. That's the second time he comes to the United States. Exactamente. Esto era las primeras asociaciones que hubo aquí. Estaba Lesido, está aquí. Y estas son las primeras veces que yo vengo aquí. Era en California. Yeah. Tú estabas. Él estaba. Y ahí yo conocí a este señor. Ahí conocí yo a este señor.
en California. I should, most That's of those Barbara, places. Barbara Curry is there. Yeah. Sí, ella fue la que me contrató. Me puso, me acuerdo perfectamente, una limusina en el aeropuerto, eso me acordaré siempre. Y cuando yo vi la limusina, dije así, digo, yo no me subo ahí. It's okay. It's okay. It's okay. He was invited to California to take pictures there, and they gave him a limo to get on. And he looked at it and he said, oh, I'm going to get in. Y esto es, bueno, artículos por todas las revistas del mundo. Fui a las Olimpiadas, he hecho de todo. He went to the Olympic Games, he has done wow. everything. Mm-hmm. And there have been many articles wow. about him everywhere. Your father was wrong. Y artículos por Italia, en Ucrania, Austria. Estuve en la escuela de Austria trabajando, en la escuela de Viena. He estado por el mundo entero, menos Japón. Menos Japón. Porque Japón se comen los caballos y yo no quiero descomer. Menos Japón, a todo el mundo entero. He's not in Japan because in Japan they eat horses, so he doesn't want to. Costa Rica, ¿te acuerdas que si íbamos todos los años a Costa Rica? Todos los años iba yo a Costa Rica, desde Don Tomás Batalla, que ya murió, que fue ministro de Agricultura, Tomás Batalla, que fue el primer presidente que me contrató. Y yo ya iba todos los años. Entonces hacíamos primero, ante todo, el invierno. Don Tomás Batalla. Aquí estamos en Granada, después empezamos a ir a Nicaragua. Yo me he recorrido toda América entera. He's been to all America. Todo, aquí otra vez en California. There's another picture in California. En Santa Bárbara, íbamos a Santa Bárbara. Vamos. Bonanza, los 99. Vamos. El primero, este fue el primero que yo llegué a Costa Rica, con Don Tomás Batalla, detrás del Hotel Herradura, que Manuel estuvo una vez allí conmigo, y era una placita de toro. Y aquí me tienes a mi amigo, a mí me encantaba este caballo, Juan. Aquí tengo a mi amigo Juan, presente, que le pegó las piernas a aquello volaba. Mira. Qué caballo, por Dios. Qué caballo, hijo. Qué de satisfacción este dio. Yo, ¿sabe qué me pasaba cuando lo veía? Yo me entraba ganas de llegar y hacer la cinta en la espalda y bajarlo. Y yo. A mí me daba el coraje de verlo. Porque todos los que seamos enfermos del mundo del caballo, cuando vemos una cosa de este tipo, no, Lili, entran unas ganas de hacerlo así. Every time, like, if you are really a horse person and you see a horse this quality, you really, that's what you want to do, is like really want to get on and enjoy. Yo pues me juntaba entonces con la élite de la doma. Y yo viajaba muchísimo, todos me conocían. Este estaba soltero, le gustaban muchísimo las mujeres. Y se me pegaba a mí, Rafa, ¿tú qué tienes, labia? Juan, mi amigo Ignacio, mira Rafael Soto, todos jovencísimos. Yo le temía muchísimo juntarme con ellos, porque era un bombardeo donde llegaban. Wow, that's a great picture. He was always afraid of being with all of them, because it was like they were always bombarded everywhere. Sí, os digo, hay una frase que os voy a decir cuál es. Me mencionaron, era mi amigo Luis Maillo, de Córdoba, y hizo una frase muy bonita que se me quedó grabada para toda la vida, que era, el notario más de edad del último medio siglo en el caballo español. ¿Otra vez? El notario más de edad del último siglo del caballo español, Rafael Lemos. So, is the notary more truthful about the horse in the last century? Ya empecé ahí en casa de mi amiga Beatriz, porque yo viví en Barcelona cuando entra la peste equina en Andalucía, cierran toda la frontera y me voy a vivir a Castelldefels. ¿Sí? Me dejan un chalet en la playa y me llevé un año allí viviendo, y entonces estuve trabajando con la Asociación Catalana, que era muy fuerte en aquellos momentos del caballo español. So he left Andalucía to go live near Barcelona, because there was a horse fever, and
they closed all the activities, so he went to leave and then he started taking pictures of Beatriz Ferrer. El primer fotógrafo de la Real Escuela fue Rafael Lemos. The first photographer for the Royal Spanish School was Rafael. Lo que pasó, que había un director que me dice, señor Lemo, usted va a hacer todas las fotos, pero cuando termine, usted me da a mí el carrete, mira, el carrete, y nosotros lo revelamos, nosotros nos quedamos con todo. Y yo dije, no, pero ahora no. El fotógrafo soy yo, y yo soy el que tengo que poner las normas. El carrete me quedo yo, y yo le vendo a usted la foto. Y el negativo me lo quedo yo, que es para mí, que soy el autor. Y entonces estuve como 10 años y me retiré. So there was he worked for 10 years and then there was a director of the Spanish school that told him that he needed to take the pictures and give him the film reel and they will review the pictures and take them, and he says no, I'm the photographer, I'm the one that puts the conditions, so those are all by me. I will give you the printed pictures, you do with them what you want, but I keep the negatives. Yo entré en la Real Escuela en el 1972, cuando Álvaro Gómez compra la carpa, una carpa que pusieron en el González Ortores, una carpa que compró a Lola Flores. Una carpa grande con su grada, le compró a Lola Flores y la pusieron en un jardín, en el Parque González Ortores en Jerez. Entonces, él entró en la Spanish Riding School because of Álvaro Gómez. And at that time in 72 he had bought a big tent from Lola Flores, and that's where they did all the presentation. Wow. Y yo fui el primero, y ahí están las primeras fotografías que yo empecé a viajar con ellos. Yo viajaba con ellos. Wow. Yo viajaba con ellos y a mí, mira los primeros jinetes. Este wow. Es hermano de Ángel Cid. Este es Manuel, Mercedes González Hor, que ya está muy mayor. Estos fueron los primeros, y este fue el primer traje que tuvo la Real Escuela. That was the first attire of the Spanish school. Eso es historia. Es historia. Aquí lo tenemos otra vez en Llavanera. Esto es en Llavanera. Este era el marido de Rosín, que murió. De Rosín Frade. Este, ahí está. Este era... de la Junta de Andalucía, que era el que llevaba Melero, se llamaba Álvaro, y el Pepito, que por cierto me preguntaron, Rafa, ¿tú por dónde has venido? Pero yo iba en coche. ¿Por dónde has venido desde Sevilla? Digo, yo por Albacete. Lo dije de broma y se tiraron por Albacete. Se colaron en una sierra. Bueno, y esta es una de las aficiones más bonitas que yo he tenido en mi vida, porque yo tenía galgo también. Yo he tenido todas las enfermedades grandes de verdad de afición, y esto es una afición muy bonita en la Baja de la Lucía. He had another real hobby and passion was having these dogs. Las cacerías de galgo, que ya hay competiciones. Yo tenía una perrita blanca, así chiquitita, y me acuerdo que el teniente coronel de la Turquilla, que ahí está Juan, que ha ido a correr también a la Turquilla, fui yo a correr a la Turquilla. Y el teniente coronel tenía un bigote así de grande, y le dice a mi hijo era así de chiquitito. Dice, niño, Lemo, saca la perra ya que vamos a correr. Y cuando mi hijo vio la perra, los perros que había, dice, papá, yo no salgo atrás. Porque me da vergüenza. Una perrita muy chiquitita, pero inglesa. Le digo, saca la perra. Las liebres eran así de grandes, impresionantes. Y nos divertíamos así. Y mi perra ganó. Y me regaló una potra hispano-árabe el teniente coronel. So it was a hunting competition for the dogs, rabbit, like wild rabbit, whatever. And one time they went and the son was asked to take the dog out, so he said, oh, I'm not taking the dog out because it really looked very small compared to all the other dogs. And he convinced the dog, no, we are taking her out, and she won. So he was given a Spanish-Arab portion. Y esas eran las fiestas que nos tomábamos en el campo. That's how it ended up in la borrachera, la cuerga, el flamenco. Y este era uno que tú le dabas 10 euros, le dabas ahí algo de dinero y se ponía ciego. Y se divertía uno con las botellas de vino la ida. No. Y esa es una liebre que habíamos matado, y tira.
Y estos eran nuestros perros. Yo tengo fotografías de liebre, a mí me encantaba ir a cazar liebre. Esto es el ala. El ala, íbamos batiendo el ala y iban saltando las liebres. Y aquí, cuando saltaba la liebre, le dábamos un espacio y soltábamos los perros. And this is how they will release the rabbits, and then they will leave them some room, and then they will release the dogs. Y esta fue otra enfermedad mía. That was another of his el acoso y derribo. A mí me ha encantado el acoso y derribo, porque yo era muy vaquero, y si tú no hacías acoso y derribo en el campo, no eras nadie. Entonces yo me encantaba acosar. ¿Tú sabes qué función es esta? Esta es una faena que se utilizaba en las ganaderías bravas para probar la bravura del toro, porque el toro nunca se torea con nada. So this is one of the passions also that he developed, the real cowboy was tested doing this, and this is a way of testing the bull for the fighting attitude. Y hacía muchísimos artículos. Nadie hacía nada en esta disciplina porque no había gente que se dedicara a esto. Entonces yo supe ponerme en el sitio y saber los francos que había que dar para llegar a coger el becerro. Sabía cómo montar el palo. Sabía todo el factor necesario para acosar. So he really knew the discipline, how the timing worked into y aquí estoy yo con mi caballo. Que es el regalo que yo le quiero hacer a Tania, y este es mi caballo Voló, un hispanoárabe magnífico, con una fuerza aquí, algo fuera de lo normal. Y entonces, cada vez que salíamos al campo, hay que llevar el palo para hacer brazos. Y entonces entrenaba, en el campo entrenaba, en la chumbera, para hacer brazos. So every time he went out, and that was his horse, a Spanish Arab. And every time he went out, you have to carry the garrocha, the pole, just to get stronger. Este es otro caballo que yo tuve también, caballo español, y esto fue un tentadero también. That's another Spanish horse that he had. Este soy yo también. Este soy yo con mi hijo. That was his son. Estos son también hispanoárabes. Those are two Spanish Arab horses. Y entonces salíamos al campo a entrenar. Aquí estirando una vaca. Las vacas bravas se te meten abajo y como no te des cuenta se te meten en el trigo. A mí me ha pasado muchísimos casos y me he caído. El que se cae del caballo es el que se sube. Aquí no se cae nada más que el que se sube. Y yo me he caído muchísimas veces y siempre con ganado bravo. Este ganado bravo, este como te dé, te deja en el suelo y el caballo hace así, te quita de en medio y te da esta, una paliza. So. That this is really a dangerous hobby, and of course this is all with bulls that are meant for fighting, so they are really aggressive, and many times you have accidents and you fall, and the person that falls is the one that gets on again, but sometimes when you fall the horse leaves and then you are just there in the mercy of the bull. Y esta casa fue la que me enseñó a ponerme delante de un toro. And this house was la casa one. Guardiola. Yo me he llevado 40 y tantos años trabajando en esta casa, y fue el que me enseñó mi amigo Jaime Guardiola, que ha desaparecido, ha muerto, es el que me enseñó primero a ser un caballero y segundo a saber torear encima del caballo. So this gentleman here, Jaime Guardiola, was the one who taught him how to be a bullfighter on the horse, and he's been 42 years involved with them, so this gentleman taught him how to be a gentleman itself and a bullfighter on a horse. Este patio, que es una caballeriza, está desde 1600. That patio is from the 1600s. Se mastica la vaquera. You can taste the vaquera field there. Y esta es la parte donde están los toros, que es el toruño. Que yo he querido organizar con Tania, pero nunca he podido, y se lo he dicho 80 millones de veces, de organizar algún tour de señores que vienen extranjeros y pasearlo por aquí, por esta ganadería de toros bravos, pero que conozcan. He really wants to make a tour of and visit all these bullfighter farms to show people that.
y siempre se lo dije a Tania, Tania, coge un hueco de antes del SICAD o después del SICAD y hacemos un tour. Esta es otra yeguada, digo, otra ganadería de toros bravos, los Morube, que también voy, iba yo a mucho a correr. Entonces conozco muchas ganaderías bravas. He really knows a lot of bullfighting stuff. Este es Finoli, este es un caballo angloárabe que yo he tenido y todavía tengo un hermano de él. Este es mi hierro, ¿eh? Y aquí estoy vestido de corto. Normalmente a mí me gusta mucho la seriedad en vestirme, no solamente en la vida normal, sino en la vida de montar a caballo. So that's an angloárabe horse and that's his brand back there, and he really likes always, he's always liked how to dress properly, not only on está en la casa que estoy que he hecho ya, vivo aquí, y estaba haciendo esto, estaba haciendo aquí la piscina y la pista allí al final, y aquí tengo las cocheras. Esta es mi casa, que es vuestra. No venir todos juntos porque no hay mucho espacio, pero podéis venir cuando queráis. Es casa andaluza totalmente, una casa andaluza. Esto es muy árabe, los miradores estos son muy árabes. Entonces tengo mi mirador, que ahora sí que le he puesto unos cristales, lo he puesto todo de alfombra y de cojines, y me siento allí, muchas veces hasta lloro. Tiene mucho sentimiento, llora, muchas veces, y es necesario llorar. That's a very Arab, that's a very Arab type of building, that's a viewing place, and now it's all surrounded by windows. Y estos son los tres Rafaeles. Estos son los tres Rafaeles. Los tres se llaman Rafael Lemos. Este soy yo, este es mi nieto Rafael Lemos y este es mi hijo Rafael Lemos. Esta es una fotografía que me hizo un aficionado, pero para que veáis cómo vestimos y cómo andamos a caballo. Y todos son jaca colina. ¿Qué es lo que es jaca colina? De que le cortamos la cerda, ya está prohibido cortar el macho. Le cortamos la cerda y lo hacemos jaca, se llaman jaca. Explícalo. That used to be that they used to cut the hair of the tail. It's called jaca. Jaca, es cuando tiene la cola cortada y tiene entresacada la crine a una cuarta y cuatro dedos. Para que lo sepáis. Y estos son mis nietos en una de mis yeguas preferidas. That's one of his favorite mares with his grandkids. Siempre vestido. Yo, las tradiciones nuestras no hay que perderlas. Nunca. Y yo se lo he transmitido a mis hijos y a mis nietos. He has always transmitted the traditions to his sons and grandkids. Y este soy yo haciendo reportes. Todo esto ha sido recopilado en dos días para poder hablar algo de fotografía. Esta es la yeguada del bocao. Esta es la yeguada del bocao, que yo voy mucho. Ahora es del gobierno. ¿Vale? ¿Ya? Y esta es una fotografía que me hizo mi hijo y que me gustó porque yo siempre llevo mi sombrero de ala ancha y voy vestido un poquito a la muerte. That's a picture by his son. Yeah, it's really good picture. Y este es un collage que me hizo el padre de este chico, y de casi todo, de toda la vida más o menos, subiendo a caballo, la infanta, la hija del rey, Panamá, el Rocío. Un poco de todo, un poco. That's a little bit of a collage of all the life. Collage. Dale. Yo tengo una pregunta. Sí. Que acaba la... No, no, no. Hay que dar... Bueno, creo que hasta las 10 de la noche. Yo tengo una pregunta. A lo largo de tu carrera, ¿has tenido algún problema de caballo español, verdad? Entonces, ¿cómo lo has capturado eso a lo largo de los años y cómo lo has visto? Yo lo he visto que ha mejorado. Sí, porque verdaderamente, primero, ya he dicho que la guindaleta, había que correr más. Entonces se tenía que apoyar aquí. Hoy hacen así, sueltan la cuerda y aquello se expresa mucho mejor. Han alargado un poquito más el caballo. El caballo, los cuellos también son más largos. Entonces ese caballo funciona mucho mejor. El otro venía aquí y no avanzaba. Lily asked how the evolution of the horse has been
since he started taking pictures to nowadays, and he said it's been a very big evolution because of the way also it was shown before. The horses just went up and down only, and now they are released and they are free to move forward. Esta fotografía la pongo siempre porque lo primero que me enseñaron a mí personalmente es saber hablar de caballo y saber todas las proporciones de un caballo. Eso el fotógrafo tiene que saberlo. It's very important for a photographer to know the parts of the horse, and it's important to know how to talk about the horse, knowing the proportions and the parts of the horse. Para hablar de caballo tienes que saber de caballo. Ahora usted no me habla ni de esquí o de la nieve, porque yo no tengo ni idea. Pero de caballo sí. Entonces yo pongo esta fotografía siempre porque yo aprendí a diferenciar todos los factores importantes de un caballo. Y saber que está aplomado, aquí es una línea que no hay que sobrepasar, este cuello, como dijo antes Ignacio Cantao, este cuello descargado, con la crinera, el medio punto por aquí, el medio punto por allá, la caja torácica, como tiene que ser, el antebrazo, todo eso lo tiene uno que saber. All those things he needs to know to take pictures, correct pictures of the horses. All the correct angles and proportions are very important for him as a horse photographer. Claro, al poner esa fotografía ya había cliente que me decía fotografía de mi caballo y márquele todas las proporciones. He wanted to, like the clients came and said, can you please take a picture showing all the good proportions of my horses? Y el que llamó la atención, me llamó mucho la atención, fue este. ¿Por qué? Porque podíamos tenerlo en un cuadrado. And this is a horse that really caught his attention because he was able to put him on a frame, on a square. Medía lo mismo que aquí que acá. Entonces lo podías meter en un cuadrado. Y todo eso, hay fotógrafos que no tienen ni idea ni de nada, tira fotos y hoy en día más, que tú lo sabes, y que pa, 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 y hace así después, lo ve en el ordenador y dice esta. This is a horse that is completely square in the length and the height, and this is very important to know how to take a picture, a correct picture of the horse, and more nowadays that you have the camera where you can take just a sequence of pictures and then pick one. But this before used to be just really, you really needed to know how and when to take a picture of the horse. Sí, pues entonces vamos a terminar entonces, ya. No le pongo más. Vamos a hacer una cosa. Yo me he traído, esto me lo hicieron a mí hace unos años, que era Melpi. Melpi, ¿te acuerdas de Melpi? Me hizo.